Siempre hay algo especial en el día inaugural de una competición. La primera y única vez que todos los equipos, independientemente de su importancia, historia o reputación, comienzan desde el mismo lugar. Todos pueden tener las mismas esperanzas y sueños. Este podría ser nuestro año, cantan todos los aficionados a la vez, o al menos lo sueñan. El Monumental es un estadio espectacular que destaca entre todos sus coetáneos a este lado del charco. Se hace con ella. Vemos una línea de ataque muy móvil. Los delanteros no cesan de reforzar la banda. Intuyo que tienes tu propia opinión. ¡Llega la ocasión! Bueno, por todas. ¿Quieres subir el ritmo? ¡Los han pillado desprevenidos! ¡Dispara! ¡Rebota en el palo! La controla y tiene espacio. ¡Prepara el disparo! Perdona, Claudio. Gracias, a mí me parece Claudio. Que todo el mérito de la jugada, todo, absolutamente 0-0. Todo, hay que dárselo a ese sensacional pase. Qué igualado el partido. Y la puso Burrito. Bastián Verón. Pasan a la alternativa. Vuelca el juego a la banda derecha. Busca una buena jugada. Pueden tener una buena ocasión. ¡De cabeza! Pues gracias. Gracias, Argentina. Me acabo de perdonar. Otro poquito, encara, a ver, desde ahí debe intentar centrar. Va a tener de Japón. Menudo repertorio tiene este chaval. No ha sabido responder a su peligro. Apareció por la derecha. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. Bus, se va delgado, se la comió. Clifford. Se la comió Clifford. Gol de delgado. Estaba buscando Jota en el torneo. Una obra de arte. Yo me lo guiso, yo me lo como. En estas jugadas clave, primero la rapidez de pensamiento y segundo la velocidad con los pies. Es que así es imposible parar. Un burrito. Se la comió un Hiroshi. Nada, pues ahora. ¡Qué pase! A ver qué tal la culminación. Está en el área. ¡Le pega duro! Ahora contra Croacia. ¿Cómo le ha ido Croacia? Bueno, pues ha ganado Jamaica, así que partido decisivo, Japón-Croacia, segunda jornada. Contra Zucker, Prosineki, Boxic y compañía. Venga, Japón. Este quizás solo sea el segundo partido de la fase de grupos, pero a algunos equipos ya no les queda otra que remangarse y entrar en faena. La derrota sufrida en el partido inaugural no es un buen indicador para seguir en la competición. Y aunque tanto jugadores como entrenadores le hayan restado importancia a las ruedas de prensa, todos sabemos que la profesión va por dentro. Los nervios están a flor de piel. Una imagen para quedarse embelesado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte.
prefiere jugar el balón en largo. ¡Va por el gol! Buen intento, pero de disparo. Debe colgar el balón al área. Tiene un disparo claro. Todavía, ¿eh? Ahora, eso sí, mérito del delantero. Hay que estar ahí, como decía. De juego combinativo. La cuelga al área. Intenta filtrar la pelota. No intenta. Sandy participando también. Muy activo Sandy. El primer gol de Marc. Tranquilidad, tranquilidad. Lo que buscamos a Juan. Posicionamiento perfecto, ocasión ideal y respuesta maravillosa. Sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. Esto de lista, a ver cómo se entiende esto. Qué fácil. Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento con los ojos cerrados. Buen partido, buen partido. Se animó a Juan. Jugadores, hoy les ha salido redondo. Siguen vivos, este resultado les mantiene insuficiente Japón. Así que esto, Argentina ha ganado Jamaica, pues sí, pues todo en alto en la última jornada. Se la van a jugar Argentina y Croacia. Aún tendrá opciones Croacia. Eso sí, tendría que perder Japón contra Jamaica. A todos al partido de hoy. Muchos tildan este encuentro de trámite, ya que lo único que tienen que evitar los jugadores es la derrota para sellar el pase a la siguiente fase. El ambiente está plagado de optimismo y confianza por la situación de la eliminatoria y los ánimos son magníficos, pero todo lo que tienen se lo han ganado a pulso en el terreno de juego. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. El árbitro y el balón en juego. ¡Cómo Lange puede buscar el disparo! Simpson. Excelente acción defensiva que le ha cerrado la puerta a las narices al contrario antes de poder ni asomarse. ¡Ahora o nunca! ¡Prepara el disparo! ¡Campeonato de gol! Sin duda, esto es la definición de un supercase. Bueno, sin duda, ¿eh? El portero ya no sabía dónde tirarse. Competición. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¡Le pega duro! ¡Y entra! ¡Cuánto se ha sacado! ¡Sin duda han estado muy inspirados! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo!
golazo de gol, así espectacular, Cada vez les pinta mejor el partido. Una definición de gran clase. Impresionante, impresionante. Cuando parece que se prepara el disparo, engaña el portero y la envía a la red. Marca el tercero en esta competición. Ahora deben remontar dos goles. Ahora lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas. Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido. Eso es. Llega la ocasión. Otra oportunidad. Y adentro. Un remate de pícaro al rechace. Hombre, hay que reconocer que ha tenido suerte, ¿eh? Va a jugar a la lotería esta semana seguro, porque el balón se le ha rechazado y él se echa encima para marcar. Tanto la victoria como el empate. Tendrán que hacer valer sus intereses. Y vuelven a tener la posesión. ¡Tiene un disparo claro! ¡Está en el remate de cabeza! Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. Con ella. Busca una buena jugada. La ha dirigido de maravilla. Remata. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para anotar una jugada de toque. De la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. ¡Esas va por el gol! ¡Y gol! ¡Otro más! Una diferencia de tres goles se antoja insalvable. Un gol fantástico en todos los sentidos. Balón en largo. Pasan a la alternativa. Donde pone el ojo, pone el balón. ¡De cabeza! ¡Ah! Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. De toque, espectáculo para la grada. Irá entre los tres primeros pasos en esta competición. Sembraron la duda en la grada, pero estas dos magníficas victorias.